El GAD municipal del Cantón Puerto López, extendiendo su cobertura del trabajo en los diferentes sectores, ahora a través del Departamento de Áreas Verdes, el Departamento de Ambiente, se están realizando varias acciones en varias instituciones, principalmente en las instituciones educativas. Nos encontramos en el Colegio 2 de Agosto de Salango. Se están realizando estos trabajos de siembra de plantas ornamentales en esta institución. Vamos a conversar con el biólogo Luis Holguín, jefe de esta área, para que nos dé a conocer este trabajo que ustedes vienen impulsando en diferentes instituciones educativas. Bueno, es una actividad que la venimos desarrollando a través de un programa que tenemos, que es el de creación y fortalecimiento de espacios verdes a nivel cantonal, tanto en diversos sectores establecidos, así como también en centros educativos. En este momento, pues, estamos interviniendo en la unidad educativa fiscal 2 de agosto de la ciudad de Salango, donde con la participación de autoridades, padres de familia, estudiantes, y de igual manera con la presencia de la reina de esta institución educativa, estamos procediendo a la siembra de 200 plantas ornamentales entre palmas, crotos, durantas. El objetivo importante es que de una u otra forma la ciudadanía, en este caso los estudiantes, se conviertan en agentes activos de la conservación. Y que más que a través de la participación de cada uno de ellos durante el proceso de la siembra, también como en el cuidado y mantenimiento de la plantación. Bueno, biólogo, esto es una parte muy importante, recalcar el trabajo que viene realizando el GAD Puerto López a través de esta área, a adecentar los diferentes lugares, los diferentes sitios. Por eso se cuenta con un vivero donde existen varias variedades de plantas. Entonces, eso facilita, sobre todo, por incorporar estas plantas. Eso es lo interesante, ¿no? A través de las autoridades, del señor alcalde, de que en este caso, pues haciendo mención al denominativo de un cantón ecológico, el objetivo fundamental es contar con un vivero municipal, pues a través del cual se pueda dotar de proveer de plantas, no solamente a través de las iniciativas del GAD municipal, sino también de las iniciativas ciudadanas. Es muy importante conservar el ambiente, la naturaleza, tener espacios de recreación, espacios de esparcimiento, y de igual manera, pues lograr de que tengamos un aire más puro, pues, y vuelvo a recalcar, pues, esto es un proceso que se viene trabajando de manera participativa con la ciudadanía de manera general, en este caso los estudiantes. Eso es digno de aplaudir, porque verdaderamente, como decía anteriormente, pues se conviertan en entes productivos y de desarrollo, lo que tanto aspiramos y esperamos. Bueno, de esa forma se crea conciencia también en los estudiantes. Muchas gracias, biólogo. Vamos a conversar, por acá tenemos a la hermosa reina de esa institución educativa, Danielita, ¿no? Sí. Ya, ok, Danielita. Vamos a conversar con ella, porque nos dan a conocer que fue gestora también de realizar este logro, ¿no? Que su institución cuente con estas áreas verdes, Danielita. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, para mí, lo que a mí me inspiró es de la naturaleza, y también para mi institución, que se vea con más realzar en esta institución. Bueno, algo muy importante, que los estudiantes o los jóvenes tengan conciencia de lo que es cuidar la naturaleza. Usted sabe lo que es cuidar la naturaleza y la parte fundamental que significa para la humanidad. Sí, la parte de la naturaleza es muy importante. Tenemos que cuidar y proteger también las plantas, porque las plantas dan como un embellecimiento en todos, porque es donde nos dan el aire puro, y hay que cuidarlas porque ellas también tienen vida igualmente como nosotros. Bueno, el compromiso de ustedes como estudiante con todos sus compañeros, cuidar lo que ahora se está haciendo. Sí, principalmente yo diría que hay que cuidar las plantas, porque son también, hay que cuidarlas, ¿no? Y protegerlas, porque es donde ellas van a estar. Es donde, sí, aire puro, sí. Ok, muchas gracias, Danielita, la reina de la institución del Colegio 2 de Agosto de Salango. Tenemos a la rectora por acá, vamos a ver si la cámara me acompaña a conversar un tanto con la rectora. Buenos días, ¿me da su nombre, por favor? Buenos días, Berta Merino. Doña Berta,
Es el trabajo que se están haciendo, realmente es muy satisfactorio. Aplaudir la iniciativa de los estudiantes y el apoyo que está brindando el municipio, mejorar la imagen de esta institución. Así es. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes que se han dado esta visita. Y también agradecerle al alcalde del Cantón Puerto López, como es el señor Miguel Plúa, que en mentalidad que tenga esta meta y de, no solamente por este año, sino seguir. Como todo un siempre, él nos ha cedido las plantas y como ustedes ven, en la institución se requiere, porque la vida de la planta es la vida de uno mismo. Entonces cada niño, él tiene su plantita y ese es el calor de la humanidad. Como que dicen, lo están apadrinando los niños de la planta. Así es. Es el compromiso que ellos los cuidan. Un compromiso como todo hogar. Tienen su hogar, padre, madre, y aquí en esta institución también tienen como papito, como mamita, ellos, es un compromiso que se tiene. Bien, de esa forma estamos entregando que los estudiantes un poco de conciencia, sobre todo en la naturaleza, ahora que hay que cuidar y hay que ser parte, ¿no? Hay que trabajar conjuntamente con la naturaleza. Es bueno que a través del sistema educativo se incorporen esta parte y que a través de los estudiantes lo incentiven que sigan participando, ¿no? Así es. No solamente en esta parte como está la humanidad, la nueva generación está en la drogadicción, ni nada de eso. Perder su tiempo, perder la vida muy joven. Y debería de tener más éxito e inclinarse a la vida de las plantas, como las ciencias naturales, la biología, está inculcada, porque todo esto es un mundo para ellos, no ese otro mundo artificial que tiene en estos tipos que ya le mencioné, y le reitero de nuevo, en la drogadicción, en el alcoholismo, apartarlo de ese mundo. A veces lo hacen, esta generación, porque no tienen papito, no tienen mamita, no hay nadie quien le dé un poco de cariño. Y entonces en eso también se ha visto, si siembras una planta, él va a tener ese amor a esa planta. Entonces hay que verle un mundo diferente, cambiar. Por eso es la transformación en la nueva generación, no tan solo en los artefactos sofisticados, sino en la vida real, lo que es uno en la humanidad. Bueno, así estamos aprendiendo, todos aprendemos, la experiencia, la naturaleza nos da una lección y esa lección es trabajar conjuntamente con ella, ser sabio en ese sentido también. Vamos entonces a conversar, por aquí nos decía que también están padres de familia que han venido a ser parte de este trabajo de sembrar una plantita. Yo le quiero agradecer muchísimo, señora rectora, por su participación y esperemos que los estudiantes cuiden esto a través de sus acciones que se viene ejecutando, ¿no? Así, aunque no esté en poco tiempo, estaré por aquí porque cada docente tiene su como ave de paso nada más, pero en cada huella que deje ese errante, pero deje bien marcadas sus huellas. Bueno, y que nunca se olvide. Felicitaciones entonces, muchas gracias. Gracias. Con la rectora, vamos acá con un padre de familia, si me permite, por favor, ¿me da su nombre? Vicente Acuña. Don Vicente Acuña, él también está contribuyendo con esta acción de reforestar o sembrar una planta, porque sembrar una planta es demostrar el amor hacia la naturaleza. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle, si me permite, agradecerle al alcalde, a los concejales, igualmente a ustedes, a todos los que están apoyando en esto, ¿no? Yo soy el papá de la reina de aquí del plantel, entonces ella me dijo que tenía este programa, entonces hagámosle la solicitud al alcalde y para qué hicimos la solicitud, el alcalde nos aceptó todo esto. Respaldando esas buenas iniciativas. Claro, claro, porque siempre usted sabe, como decía usted, que una planta es importante, no solamente para uno, para todos, porque la planta es la que nos protege de todo, contaminaciones, del sol y de todo. Entonces, ojalá que los demás padres, los demás estudiantes sigan esta misma iniciativa para seguir sembrando árboles, porque es importante sembrar árboles. No solamente aquí en el plantel, sino en todo el planeta, porque con el tiempo el sol nos está ganando más y más.
Entonces yo le pido también a los demás padres de familia que sigan este programa para embellecer aquí al colegio, que siempre las plantas ornamentales embellecen todo. Pero el reto principal es el cuidado que deben de darle cuidado, después, ¿no? Es el compromiso. Es el compromiso, que el cuidado de todo, ya el compromiso de los profesores, estudiantes. Por eso le digo a él como profesor de que le dé a cada estudiante una planta, dos plantas, el compromiso para que ellos sigan cuidando, lo sigan protegiendo, porque esto no es para uno o dos, es para todo. El embellecimiento es para todo el pueblo, no para el cantón. Entonces, esa es la responsabilidad que yo pido como padre de familia, a todos los padres de familia, el resto, y a los estudiantes. Bien, muchísimas gracias, mi estimado, entonces, por ese respaldo, por ese apoyo que le están brindando a los estudiantes, principalmente a la reina. Ha sabido ser papá de la reina, pero bueno. Acá tenemos un maestro, Dimi. Siempre el hombre activo, dinámico, respaldando esas buenas acciones. Dime, ahora respaldando esta iniciativa de plantar una plantita acá. Ya, esta es una iniciativa que se lo está haciendo con un padre de familia de la institución educativa 2 de agosto y además con una señorita de tercer año de bachillerato, en el cual se está realizando este un proyecto en el cual, para que se vea mejor aquí dentro de la institución educativa. Esto es un proyecto que de verdad vale la pena para que las personas se entusiasmen y de verdad estén activos y cuiden estas plantas, porque es necesario para tenerlas dentro de la institución, para embellecer la entrada de lo que es nuestra institución educativa. Se está inculcando a los estudiantes estar a la par con la naturaleza, decía. Ellos son quienes tienen ese reto de sembrar, de cuidar, porque parte fundamental de... Estamos con la iniciativa como los docentes y maestros inculcándole a los estudiantes para que de verdad ellos tengan amor hacia las cosas que se están haciendo, porque esto es algo bonito, interesante y también algo que motiva y que se necesita también lo que requieren, lo que es el medio ambiente. Muchísimas gracias, Jundimi, uno de los maestros de esta institución educativa, estimados televidentes. Con esto nosotros estamos haciendo también patria, participando en cada una de las actividades que se viene desarrollando, que viene ejecutando el GAD municipal del Cantón Puerto López en sus diferentes áreas. Con cámara de Víctor Lino, Guillermo Santiana, para los televidentes de Puerto López TV Canal 3.